A ver, vamos a verla. Está aquí. Si queréis, vamos línea por línea. A ver. Bueno, pero aquí son muchos, ¿no? Son 3, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, son 35. Bueno, menos 33. De ahí se quedarán algunos. Bueno, vamos a ir repasando de arriba abajo. Cuatro porteros: Rochet, Melé, Oliveira y Guillermo de Amores. Rochet, en principio, seguirá en la portería, quiero pensar. Está Coates, Sebastián Cáceres, Agustín Rogel, Santiago Bueno, Federico Pereira, Ronald Araujo, Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Giovanni González, Matías Olivera, Matías Viña, Joaquín Piquerez, o Piquerez, Lucas Torreira, Manuel Ugarte, Matías Vecino, Fede Valverde, Pelistri, ahí sigue Pelistri, Agustín Canovio, Brian Rodríguez, Diego Rossi, Brian Ocampo, Facu Torres, Nico de la Cruz, Georgian de Arrascaeta, Darwin Núñez, Maxi Gómez, Jonathan Rodríguez, Thiago Borbas y Matías Arezzo. Bueno, se hace muy extraño ver una lista en la que no está Cavani. Bueno, lo de Godín ya lo sabíamos. Pero es una lista en la que no está Cavani, no está Suárez. Godín, Suárez y Cavani, ¿no? Y bueno, ¿está Josema Jiménez? No está Jiménez, ¿no? No está Josema Jiménez tampoco. Bueno, pues sí, es. Es llamativo, ¿eh? Claro, estos son los que quedan, digamos, reservados para los partidos, pero que luego serán menos, ¿no? Bueno, pues sí, algunos regresos, ¿no? Muchas caras nuevas, no hay ninguno de los históricos. Hasta donde yo sé, sobre todo los que estáis ahí, que me podéis orientar un poquito más, el único que anunció la retirada fue, bueno, sí, la diosa de la selección fue Godín, ¿no? O sea, el resto no, el resto están ahí disponibles. Santiago Bueno es el del Girona, exacto, sí. A ver, estoy mirando a ver la lista otra vez. ¿Y este Thiago Borbas quién es? Este es el de River. Vale, estos son 24 de marzo Japón, 28 de marzo Corea y además juegan allí, ¿verdad? Bueno, bueno, pues nada. Oye, vaya revolución. Decía Agustín con razón que era ilusionante. Y vaya si lo es, ¿eh? No sé si es ilusionante la palabra, pero vamos, desde luego es transgresora, ¿no? Es un cambio muy, muy tocho, muy, muy importante. Ahí Broly ha hecho su magia, ¿no? Que le pedía mucha gente. ¿Qué os parece? A ver, os leo. Si antes dice Jorge esto, lo de dónde están los uruguayos, antes sale la lista, ¿eh? Arranquen los motores, dice Fénix, por lo del tema de la temporada de moto que empieza este fin de semana. A ver. Muy ilusionante. Las oportunidades son para todos. Julio, tenía que poner 15 del Mundial por contrato. Yo no sé si serán los. ¿Hay 15 ahí del Mundial? No sé yo, ¿eh? Agustín dice. Godín y Eddy arrastran sanción. La cumplen en partido oficial, pero si la intención es probar para llamarlos y no contarás con ellos los primeros 4 veces. Es un buen punto este que dice Agustín, ¿eh? Es verdad que hay jugadores que si no van a estar en los partidos oficiales, pues mejor que dejen hueco a otros y no quemarlos, ¿no? Es cierto, no había caído yo en ese detalle de la sanción, sí, es verdad. Dice Agustín que le gusta mucho Thiago Borbás. Hombre, Berskrit, ¿cómo estás? Dice, bueno, Suárez pidió no estar para mantener el ritmo con Gremio. O eso entendí. Bueno, en ese caso, si lo de Jiménez y Cavani es por sanción y Suárez lo ha pedido él, pues entonces ya... Exacto, tienes que hacer. No nos encaja tanto, ¿no? Los cambios, o sea, no son tantos cambios. En cualquier caso, esa es la lista de convocados, ¿no? ¿Sabéis lo que no tengo ahí? Pues ayudadme vosotros, pero tengo la sensación de que es una lista muy joven, ¿no? De promedio. O sea, quitando Maxi Gómez
¿Y quién más? Bueno, Darrascaeta no es un niño tampoco, ni Nicolás de la Cruz, pero en general es un equipo bastante, bastante joven. Pues nada, interesante, interesante la lista de Marcelo Broly, que recordemos, ya lo comentamos ayer, ¿no? Es de momento interino. Yo lo hablé con amigos y tal, que siguen más a la selección uruguaya. Y me decían, no, es imposible que Broly luego siga, que va a ser solamente para esta fecha. Yo no tengo información como para poder afirmar nada, ¿no? Pero que lo que yo sí decía antes de ayer y me reafirmo hoy es que lo normal es que venga otro entrenador, pero ¿y si el equipo funciona muy bien en estos dos amistosos? ¿Y si se te atraganta la llegada del nuevo entrenador? Yo solamente digo una cosa. Probablemente no vaya a ser él, pero Scaloni iba a entrenar de manera de paso, ¿no? Hasta que encontraron a un técnico y al final no solo se quedó, sino que ya sabéis cómo acabó la historia. Vamos a ver en el caso de este hombre qué pasa, ¿no? A ver. Coates es el único de los históricos. Este sí, totalmente. El Cabecita y Maxi Gómez. Chau, chau. Claro, bueno, es que, claro, salen 33, hay que quitar a muchos de ahí. Masi Gómez, Matías Vecino. ¿Vecino está? Ah, sí, es verdad, está Vecino. Bueno, Vecino podría estar, ¿eh? Matías lo dejó porque es un comodín en el medio, no está Betancourt, cierto. Como metan 5 a Corea, se cargan a Alonso de DT. Bueno, no es Alonso, ¿eh? El de Tánica. Dice Verscript Nacho, en Uruguay se dice casi de seguro que se le va a hacer una propuesta a Alonso y si no acepta viene un técnico argentino. Bueno, veremos a ver. Alonso, digamos que no acabó el Mundial de la mejor manera, ¿no? O sea, sí en cuanto al planteamiento del último partido, pero casi que vino a evidenciar que su personalidad no se había visto plasmada en los primeros dos partidos de grupos, ¿no? No sé yo si es una buena carta de presentación de aterrizaje en la selección, ¿no? Agustín Vecino es muy lento, pero te salva. En su posición hay dos o tres que tienen mejor actualidad. Bueno, pues nada, oye, gracias Agustín por dejarnos saber. Ahí hemos tendido 10 minutitos más de directo para ver la lista de Uruguay, que irán saliendo todas, ¿eh? Con esto lo dejamos, ¿vale? Sed buenos, ¿eh? Un besito, cuidaros mucho.